Los palitos de cangrejo son uno de los alimentos más conocidos del mundo, y en este video te llevaremos detrás de cámaras y te mostraremos el proceso detallado de cómo se fabrica este alimento, desde la selección de los ingredientes hasta el final. Descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el proceso de producción de los palitos de cangrejo. Prepárate para aprender cómo se crea uno de los alimentos más populares del mundo. ¡Comencemos! Número 1. Obtención y preparación de la carne de pescado. Selección del pescado. Se elige cuidadosamente un pescado blanco de carne firme, como la merluza o el abadejo. Se busca un pescado fresco y de alta calidad que proporcione una carne adecuada para los palitos de cangrejo. Fileteado y limpieza. Los pescados seleccionados se limpian, se despinan y se filetean para obtener los filetes de carne blanca. Durante esta etapa se eliminan cualquier piel, hueso o impureza para obtener una carne limpia y libre de espinas. Precocinado. Este paso es opcional. Algunos fabricantes pueden someter los filetes de pescado a un proceso de precocción antes de la trituración. Esta precocción ayuda a coagular las proteínas de la carne y facilita su posterior procesamiento. Número 2. Triturado y formación de la masa de pescado. Para el triturado del pescado se comienza con la preparación del mismo. Se selecciona un pescado blanco de carne firme como la merluza o el abadejo. El pescado se limpia, desespinado y fileteado para obtener los filetes de carne blanca. Trituración inicial. Los filetes de pescado se introducen en una máquina especializada llamada cutter o picadora. Esta máquina tiene cuchillas afiladas que giran rápidamente para triturar los filetes en trozos más pequeños. Durante el proceso de trituración, se puede añadir hielo o agua fría para mantener la temperatura baja y evitar el sobrecalentamiento de la carne. Formación de la masa de pescado. Adición de ingredientes. A la masa de pescado triturado se le añaden ingredientes adicionales para mejorar la textura, el sabor y la estabilidad de los palitos de cangrejo. Estos ingredientes pueden incluir almidón de papa, almidón de trigo, azúcar, sal, condimentos y estabilizantes. La cantidad y tipo de ingredientes puede variar según la receta específica utilizada por el fabricante. Mezclado. Los ingredientes se mezclan minuciosamente con la masa de pescado triturado para asegurar una distribución uniforme. Esto se logra mediante el uso de máquinas mezcladoras o amasadoras especiales que garantizan una incorporación completa de los ingredientes en la masa. Durante el mezclado, se puede controlar la velocidad y el tiempo para obtener una masa homogénea y bien unida. Ajuste de la consistencia. Durante el proceso de formación de la masa, se puede realizar un ajuste en la consistencia según sea necesario. Si la masa está demasiado seca, se puede agregar un poco de agua para obtener la humedad adecuada. Por otro lado, si la masa está demasiado húmeda, se puede añadir más almidón para obtener una consistencia más firme. Una vez que se ha completado la trituración y formación de la masa de pescado, la masa está lista para ser moldeada y dar forma a los palitos de cangrejo. Este proceso generalmente involucra el uso de máquinas de extrusión que moldean la masa en forma de palitos alargados con el diámetro y la longitud deseados. Número 3. Formado y moldeado de los palitos. Extrusión. La masa de pescado preparada se introduce en una máquina de extrusión. Esta máquina aplica presión y fuerza para moldear la masa en forma de palitos alargados con el diámetro y la longitud deseados. Número 4. Cocción de los palitos. Por supuesto, a continuación te explico en detalle el proceso de cocción de los palitos de cangrejo. Método de cocción. Existen diferentes métodos de precocción utilizados en la industria de los palitos de cangrejo, como el vapor o el agua caliente. El método utilizado puede variar según el fabricante y las preferencias específicas. Aplicación de calor. Los palitos de cangrejo se exponen a una fuente de calor adecuada para iniciar el proceso de cocción. En el caso de la cocción al vapor, se utilizan cámaras de vapor, mientras que en la cocción en agua caliente se sumergen los palitos en agua a una temperatura controlada. Control de tiempo y temperatura. Tiempo de cocción. Los palitos de cangrejo se cocinan durante un tiempo determinado para garantizar que alcancen la cocción adecuada. El tiempo puede variar según el tamaño y grosor de los palitos, así como las preferencias del fabricante. Temperatura de cocción. Durante la cocción se controla y se mantiene una temperatura específica para asegurar que los palitos se cocinen uniformemente. La temperatura puede variar según el método de cocción y los estándares de calidad establecidos. Enfriamiento. Detención de la cocción.
Una vez que los palitos de cangrejo han alcanzado el punto de cocción deseado, se detiene el suministro de calor para evitar una cocción excesiva. Esto asegura que los palitos mantengan su textura y sabor característicos. Enfriamiento rápido. Después de la cocción, los palitos de cangrejo se someten a un proceso de enfriamiento rápido para detener cualquier cambio adicional en su estructura, en donde pueden ser enfriados con aire frío o sumergidos en agua fría. Inspección de calidad. Control de calidad. Una vez que los palitos de cangrejo han sido cocidos y enfriados, se realiza una inspección visual y de calidad para asegurar que cumplan con los estándares establecidos. Esto puede incluir la evaluación de su forma, textura, color y sabor. Número 5. Revestimiento. Preparación de la masa de revestimiento. Ingredientes. Se prepara una masa de revestimiento, también conocida como masa de rebozado o tempura, para cubrir los palitos de cangrejo. Los ingredientes comunes incluyen harina de trigo, almidón de maíz, sal, levadura en polvo y especias según la receta específica utilizada. Mezclado. Los ingredientes secos se mezclan en un recipiente grande. Luego se agrega agua fría gradualmente mientras se mezcla vigorosamente hasta obtener una masa suave y homogénea. Es importante evitar la formación de grumos durante la mezcla. Sumersión de los palitos. Baño de revestimiento. Se sumergen los palitos de cangrejo precocidos en la masa de revestimiento preparada. Los palitos se sumergen completamente en la masa, asegurándose de que estén cubiertos uniformemente en todos los lados. Escurrido del exceso de masa. Drenaje. Después de sumergir los palitos de cangrejo en la masa de revestimiento, se dejan escurrir brevemente para eliminar el exceso de masa. Esto se puede hacer mediante un proceso de drenaje suave o mediante una rejilla o tamiz para permitir que el exceso de masa caiga. Empanizado. Mezcla de empanado. Los palitos de cangrejo con la masa de revestimiento se pasan por una mezcla de pan rallado o migas de pan. El pan rallado o las migas pueden contener especias, hierbas u otros ingredientes para agregar sabor y textura adicional. Cubrimiento uniforme. Los palitos se ruedan suavemente en la mezcla de pan rallado o se presiona el pan rallado sobre los palitos para garantizar un cubrimiento uniforme. Se asegura de que todos los lados estén completamente cubiertos con el empanado. Sacudido y asentamiento. Sacudido suave. Después de empanizar los palitos de cangrejo, se realiza un ligero sacudido para eliminar cualquier exceso de pan rallado y asegurar que los palitos tengan una capa uniforme y no demasiado gruesa de empanado. Asentamiento. Los palitos de cangrejo empanizados se colocan en bandejas o cintas transportadoras para permitir que el empanado se asiente y se adhiera firmemente a la masa de revestimiento. Esto ayuda a evitar que el empanado se desprenda durante el proceso de cocción. Número 6. Congelación y empaquetado. Congelación. Los palitos de cangrejo empanizados se colocan en bandejas o cintas transportadoras y se someten a una rápida congelación. Esto se realiza en túneles de congelación para preservar su calidad, frescura y vida útil. El congelamiento asegura que los palitos de cangrejo se mantengan en buenas condiciones durante un periodo de tiempo más prolongado. Empaquetado. Una vez que los palitos de cangrejo están congelados, se empaquetan en bolsas o cajas, listos para su distribución y venta. El empaque se realiza de manera que proteja los palitos y conserve su calidad hasta que sean consumidos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas sus sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de sus comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación de los palitos de cangrejo? ¿Les gustan? ¿Conocías este proceso de fabricación? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de fabricación de los palitos de cangrejo les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los estaremos esperando y les agradecemos por ver este video. Nos vemos en la próxima.